tardes a todos, gracias por vuestra presencia. Nos encontramos hoy en la Clínica Monte Alto. La Clínica Monte Alto, que regenta Eduardo García Tienza junto con su socio Luis Salguero, Jesús Salguero, perdón, y que son unas instalaciones magníficas a disposición de nuestro club. Eduardo tiene una relación con el club de hace muchos años, él es socio desde hace muchos años, y su hijo, que estaba por aquí presente ahora, es miembro de la cantera. Este año le hemos pedido a Eduardo que realice un esfuerzo y que nos patrocine la cantera, y también aparecerá junto a las calzonas en la equipación principal. Bueno, pues nos encontramos aquí en estas magníficas instalaciones para presentar a Alberto Durán. Alberto proviene de las filas de Ibiza, ha estado anteriormente en la cantera del Cádiz y la cantera de Sevilla, y viene con ansias renovadas de relanzar de nuevo su carrera deportiva. Le encanta Jerez, le encanta nuestra ciudad, y viene dispuesto a luchar por estos colores. Pero bueno, yo hoy no puedo hablar de estos temas que son más técnicos, o debo de hablar menos de estos temas que son técnicos, y vamos a dar la palabra a Juan Carlos, que lleva la parcela de la cantera. Entonces, tenemos la presentación de Alberto Durán, jugador de 23 años, natural de Gédula. Como bien ha dicho el precio, bueno, jugó el año pasado en el San Rafael del grupo 11 de tercera división, filial del Unión Deportivo Ibiza, que ascendió a segunda división. Estuvo todo el año entrando con la primera plantilla del Unión Deportivo Ibiza. Es un jugador que frecuenta las posiciones de centrocampista y de central. Sus virtudes son el poder físico, la buena salida de balón. Y bueno, y tiene experiencia en tercera, en el Cabecense, en el Arco y en el Huarca, sí. Y ha estado en las canteras del Sevilla y del Cádiz, ¿vale? Desde aquí, de nuestro club, desearte muchísima suerte. Y bueno, como ha dicho el presidente, me dedico muchas ganas y esperemos que haga una temporada bastante bonita. Yo quiero agradecer al club la confianza y el apoyo dado desde el principio. Este prácticamente ya un mes, y la verdad que ha sido, no tengo queja ninguna. Estamos tanto tema deportivo, tema de afición, tema de instalaciones, todo de superior categoría, es un espectáculo, y la verdad que es muy contento. Lo primero de todo, Alberto, quería preguntar sobre cómo estás físicamente, porque por desgracia o por mala suerte con la lesión que has tenido, todavía no te hemos podido ver con el equipo en pretemporada, en los amistosos. ¿Y cuánto te queda para volver y cómo estás tú físicamente? Ya, gracias a Dios, estoy bien. Vamos, ya hoy he completado el primer entrenamiento con el primer equipo, y es verdad que a los pocos días fue cuando me lesioné y tuve una rotura en el cuádriceps. La verdad que es bastante grande para lo que yo sentía, las sensaciones que tuve, pero la verdad que ya estoy bien, recuperado y con ganas de jugar ante la afición. Decía Juan Carlos, bueno, que puedes jugar tanto en el centro del campo como en la defensa. ¿Dónde te sientes más cómodo jugando? No tengo ninguno de los dos, en plan, me siento cómodo en los dos lados, tanto de central como de pivote. Es verdad que también depende de las características del juego que quiera presentar un poco más el míster, pero no tengo ninguna predisposición, estoy en los dos lados cómodo. Y también, bueno, la que la gente no llega por la primera plantilla, ¿cómo ha sido también la adaptación a un poco la idea de Pérez Herrera? Que entiendo que aunque no hayas estado entrenando, si has estado viendo a los compañeros y demás, y cómo es esa adaptación a la base que ya venía del año pasado. La verdad que es muy bien y muy cómoda. La verdad que es un juego que tenemos las ideas muy claras, es un juego que a mí me gusta bastante, y no tiene problema ninguno. Es bastante cómodo, también los compañeros desde un principio me han hecho sentir uno más, y al final eso también es importante, ¿no? Demasiado cómodo desde el principio. Alberto, evidentemente partes con cierta desventaja, ¿no? Al no haber podido realizar las primeras semanas de entrenamiento con el equipo. José, en ese aspecto, ¿te ha comentado algo? Que estés tranquilo, que esto es muy largo. Sí, el míster suele trabajar bastante los temas, habla con los jugadores, y la verdad que, a ver, parte de desventaja, la verdad que sí, pero bueno, con trabajo no creo que haya ningún problema, y por mi parte de eso no va a faltar. ¿Cómo ves la categoría, esta segunda red, que es nueva para todos? Antes lo hablábamos de que las cuatro primeras jornadas para Jerez no están nada mal, ¿no? Como el Córdoba, el Cacereño, el Villanovense, el Mérida, que son cuatro equipos en teoría potentes también del grupo, aunque con la incógnita de cómo va a ir todo, ¿no? En esta categoría.
Es verdad que hacer la categoría nueva está un poco todo en el aire de cómo va a ser un poco y tal, pero bueno, yo creo que puede venir el rival que venga, que nosotros tenemos las ideas claras, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un grupo bastante bueno, yo creo que bastante completo, y como te he dicho antes, teniendo las ideas claras y sabiendo lo que tenemos que hacer, no puede venir quien quiera, que vamos a competirle seguro. ¿A qué crees que puede aspirar el equipo en esta primera temporada en Segunda Federación? Yo creo que el equipo tiene que aspirar a lo que quiera, porque tenemos un gran equipo. Es verdad que tenemos que ir partido a partido, y sobre todo, es como comentaba antes, al ser una categoría nueva tampoco sabemos el nivel. A ver, el nivel va a ser alto, está claro, pero yo creo que aspirarnos a lo que nos propongamos, y partido a partido, y sacando lo que podamos.